caballo, que ya habremos llegado a la tierra. Y esto es la tierra. Yo para mí que habíamos caído en Júpiter o en Marte. En Marte habremos caído un sábado. No les ve la cara de huelga que tienen esos astronautas. Ustedes no sabéis ni a dónde hemos venido a parar. ¿No veis que esto cae y pisa y que estamos en carnaval? ¡Hola, Kai! ¡Muy buenas no sea a todos! ¡Los que habéis parado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estamos aquí! ¡Porque de casualidad hemos entrado! ¡No somos los tres mosqueteros! ¡Ni somos el cuarteto de la muerte! ¡Simplemente se hemos llamado los tres jinetes del Apocalipsis! ¿Y esa que se ve? ¡Ah! ¡Con la S que yo mamé! Como es costumbre y conocido por vuestra señoría, cuando llega a casa un desconocido es que su nombre diga. ¡Sí, hombre! Y el número carne entidad, la talla de los calzoncillos blancos y hasta los centímetros de la zarcisa. ¡No, hombre, no! ¡Tanto no! Pero por lo menos, ¿de dónde viene su eminencia? Porque empiezo el de la punta, que a mí me da vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es una cosa muy grande, que cuando llega el carnaval se disfraza y se queda más chiquitita que antes. Pues yo me he disfrazado y sigo igual de grande. ¡Hombre! Tú no, que te conocemos y sabemos que no eres un maleante. Pero es que hay individuos que se aprovechan de su disfraz para escurrirse del camarero a la hora de pagar. ¡Sí, sí! Eso es lo mismo que si vamos al barrio del mentidero, nos tomamos un buenas copas, nos vamos los dos corriendo y le damos muerto al camarero. ¡Sí! ¡Eso! Y yo que no tengo un duro, me hincho allí de fregar platos y me dan por culo. No puede ser, señores, no puede ser. Como estáis comprobando, parece que le da vergüenza presentarse. Pues nada, me presentaré yo, hombre. Y tengo el gusto de presentarme como el jinete de la guerra. Y vengo de un lugar lejano cuyo nombre un verbo contempla. Pues yo presentarme voy como el jinete del hambre. Y vengo de un sitio tal que lo hay en muchas salas del hospital. Pues a mí me llaman el jinete de la muerte. Y yo sé que aquí hay gente muy astuta. Pensad que yo vengo de una fruta. Querido pueblo de Kai, se acabó las presentaciones. Todo esto ha sido una burla y es una quimera. Nuestro pueblo es de allá, de la sierra de Kai, y se llama ¡Espera! Bueno, según el santo libro, se aproxima el fin del mundo. Nosotros seremos los responsables. No le echemos luego las culpas a Felipundo. ¿Y quién es Felipundo? Yo qué sé. Uno que se pasea mucho por toda Europa, que parece un vagabundo. ¿Y por dónde empezaremos a meter mano? Yo empezaría por tu hermana. ¡Hermano! Muy gracioso, muy gracioso. O te va a quedar con las ganas. Que a ella lo que le gusta es papa con mucha carne. Y no con tantos huesos, hombre, que a lo mejor ni te se estiraza. Como estoy comprobando, no estamos preparados para acabar con el planeta. ¿Qué planeta? ¿El de los simios? ¡Simio está tú eso! Ya está metiendo el pirré delante de todos estos señores con esa cara de muerto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir al cielo y hablar con Dios para que nos aconseje. ¿No ve que es amigo del Gorbachov? ¡Eso, eso! Que yo también quiero entrar en la reconversión. ¿Pero de qué reconversión estás hablando? Pues que voy a cambiar el martillo pom-pom tirado por la guadaña, que yo no ciego más garbazo. Pues bueno, si estáis tan decididos,
¡Venga! ¡Súbanse al patín caballo! ¡Vámonos para el cielo! ¡Mancha de joío! Calla,
Y eso se lo comieron un montón de gente que iba vestida de soldado por la avenida diciendo: ¡sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda, voy a decir yo! ¡Como no dejéis la guasa mientras estéis en el cielo! Pero padre, ¿usted no se ríe? ¡No! ¡Yo me meo! ¡Pero yo! Digo que me meo, que me he olvidado de cómo se ríe. Pues yo no sé cómo acabar con el mundo. ¿Cómo? Matándolo de risa. ¿Y de eso se muere alguien? ¡No! Pero si llegamos a la final, cosa que me extraña tela, ¡correremos la divisa! ¡Muy astuto, jefe del hambre! ¡Has hablado como un profeta! ¡O venga, vámonos para acá! Que dicen que allí hay la risa más sabia y verdadera. Que el dolor de un pueblo que sufre se transforma por esta fiesta y da color y alegría a quien llora de pena. Por eso nos vamos ya deseándole a todo el mundo y a tocar ¡feliz carnaval! ¿Cuándo será el fin del mundo? Se preguntan casi todos. Ropopón, nosotros ya lo sabemos, pa' eso Dios lo mandó. Trocotoporrón. Pero si quieres saber el día en que va a pasar, pregúntaselo a Sorsaga, pregúntaselo a Sorsaga, que de hambre nos va a matar. Ponte aquí, ponte allá, donde te ponga que más va, el fin del mundo ya se ve, y no te salvará ni la leche que yo mamé. Ay, Gorbi de mis entrañas, ay, Gorbi de mi corazón, rojón. Te cambio yo la guadaña por el martillo y la O. Rocotoporrón. Ay, pobre del comunismo, con la sangre que costó, pero faltando la papa, hasta cura me meto yo. Ponte aquí, ponte allá, donde te ponga que más da, el fin del mundo ya se ve, y no te salvará ni la leche que yo mamé. Y parieron un cuplé con parodia y todo. Se fueron a actuar más allá de Madrid. Nos dejaron colgados y tendremos que sacar otro popurrí. Ya lo sacamos, pa' eso estamos aquí. Estaba el señor Don Carlos sentadico en su de paso maramia, wow, sentadico en su de paso. La ha llegado su secretaria y la ha dejado pasmao maramia, wow, y la ha dejado pasmao. La ha enseñado su do escrito y el bolizati lanzao maramia, wow, y el bolizati lanzao, como no se iba a tirar, si de goma la comprao maramia, wow. ¡Ay! ¡Fuera, padre! ¡Ay! ¡Ebre! ¿Cuánto rato llevo yo ya puesto en cola? ¡Ay, qué ebre! Que no tengo ni pa' una piscicola. ¡Ah!
es meternos de azafata en un 2-3. ¡Bravo! Algo tendré. Porque hay que ver lo mala, mala que está la cosa. Mala está peor. Figúrate, el otro día se le metió al muerto un ratón en el frigorífico y no es que muriera de frío, ni de un calambre. ¡Coño! Que se le murió de hambre. Uy. ¡De hambre me llamo yo! ¡Como no me venga a mí el pájaro este año! ¡Oé! ¿A ti por qué? ¿Tú has echado todas las peonas acaso? ¡Sí! En los 2 metros de tierra que tengo, allá, en la finca del cementerio, cobrado por el ocaso. De tanto echar papeles parpa, pero de tanto escribir ya tengo hasta acá, yo. De tanto esperar que venga el dinero. Me duele tanto y no duele los huesos. Me olvidé de pedir, me olvidé de pedir. Se olvidaron de mí, se olvidaron de mí. ¡Yo! ¡Canta bien, hombre! Hay que ver este tío que nos tiene desafinado todo el popurrí. ¡Ea! Pues desde ahora voy a hacer lo que ustedes me dijeron que hiciera. ¿El qué, muertecito? Pues cuando no sepa entonar algo, cierra el pico. ¿Y tú qué coño sabes entonar? Yo, a mi pepa, cuando la tengo en el sofá. Hay que perdonarlo, señor, hay que perdonarlo. La verdad es que él no tiene la culpa. Lo único que pasa es que nosotros hemos estudiado en el conservatorio de espera. ¡Sí! Y yo también he estudiado en ese conservatorio. ¿No ves lo bien conservado que estoy? ¡Eso! Ha tirado más de 100 años en un nicho del cementerio. Y cuando ha salido, pues ha salido todo desafinado este pedazo de muerto. Lleva razón, lleva razón. Vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba, señores. Cántate tú algo solo delante de estos señores. ¿Yo solo? Sí, venga, venga. ¡Es que me tiemblan las piernas! ¡Lo que te tiene que temblar son las campanillas, perro! ¡Es que yo no tengo campanillas! ¿Y qué coño tienes tú? ¡Un cencerro! ¡Vámonos, hijo! ¡Ay, cabalgando van los jinetes! ¡Ole! ¡Ay, cabalgando van los jinetes! ¡Estos dos iban andando! ¡Estos subí en el carro porque me dolían los huevetes! ¡Vaya, hombre! ¡Que te asombré con el carro! ¡Ay, para el carro, mira, chiquillo! ¡Oye! ¡Ay, para el carro, mira, chiquillo! ¡Que nos dormiramos en Vespa y tú atrás en un amo! ¡Rin, rin! ¡Que nos dormiramos en Vespa y tú atrás en un amo! ¡Rin, rin! ¡Voy a cambiar la cosa! ¡Ay, que tú lo tienes todo engañado! ¿No? ¡Bueno! ¡Ay, que lo tenés todo engañado! ¡Quedamos monopatín porque el dinero ha faltado! ¡Quedamos monopatín porque el dinero ha faltado! Hoy he vuelto a pasar por aquel país tan verde donde los barcos se hunden y no han pisado la mar. Hoy he vuelto a pasar por aquel país tan negro donde los puentes se queman y no se han llegado a estrenar. En el país tan surri que estamos viendo todos los días se ven allá las cosas que tú te quedas de esta tuya. La zarcación se cagó y así nos hacen la pesetilla, y para saber del gasto, me a la elpo una ruina. ¡Camino! ¡Camino! ¡Qué coño camino ni camino! ¡Verean lo que vamos a coger! ¡Eso! Que nos está esperando la banda municipal a la entrada del pueblo con bombo y platillo. Lo que nos está esperando es la Guardia Civil a punta de gatillo.
Pues yo no quiero irme todavía. Ni yo. Que me encuentro aquí muy a gusto. Para una vez que venimos a falla, como nos echen, le vamos a dar a nuestra madre un disgusto. ¿Pero quién le ha dicho que nos vayan a asar, coño? Somos nosotros que decimos... ¡Ya no marchamos, no vamos! ¡Bien, bien, bien, vamos! ¡Lo tenemos controlado! ¡Para que nos diga curado! ¡Ya falta menos para irnos! ¡Y dinos si tú lo quieres! ¡Adiós, jinete del arma! ¡Ay, del apocalipsis! ¡Ya falta!